Medellín, todos por la vida. La obra que se realiza acá es un proyecto que lo genera una urgencia manifiesta. ¿Qué es lo que sucede? En la calle 72, con carrera 73, un post-colver falló, se hundió por completo y generó un conflicto muy importante en lo que se ha denominado la antigua vía al mar, ¿cierto? Esta vía tenía un problema gravísimo porque si se dejaba en esas condiciones íbamos a tener un colapso total. Tenemos que hicimos una intervención muy rápida para precisamente lograr resolver el problema en el mínimo tiempo posible. Se hicieron los diseños, se contrataron las obras y se ejecutaron en un plazo de 3 meses, de modo que hoy tenemos totalmente recuperado ese Boscolver que es en la quebrada Malpaso, precisamente en el punto de acceso a la Pilarica, con una obra que tuvo una inversión del orden de 1.200 millones de pesos, y hoy tenemos ya la vía totalmente en servicio, el Boscolver nuevo por completo, y terminando simplemente unas obritas de protección a través de unos muros de contención que facilita precisamente que la quebrada de Malpaso, que cuando llueve es una quebrada muy fuerte, entonces tenemos unos muros de contención que están protegiendo no solo el Boscolver y el paso vehicular que se ha dado el servicio, sino adicionalmente toda la entrada a la Pilarica. Medellín, todos por la vida.